¿Qué tal estáis, compañeros? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en el que vamos a tratar, por fin, Final Fantasy 3. Y es que lo prometí hace ya muchísimo tiempo y mucha gente me lo ha estado pidiendo en comentarios, no obstante, espero que la espera haya valido la pena. Y la verdad es que es un gustazo volver a jugar a este tipo de juegos, con esencia propia, estos juegos que se pueden denominar obras de arte. No, no puede ser, hace mucho que no guardo la partida. Media hora a la mierda. ¿Y ahora dónde tengo que ir? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la maldita flecha que me dice dónde tengo que ir? No, otra vez no, estoy muerto. A tomar por saco el juego. Por fin, echaba de menos esa complicidad de los juegos antiguos y aún así, como veis, estoy jugando al remake de Final Fantasy 3. No obstante, antes de empezar y como siempre, vamos a repasar todos los acontecimientos que rodean a este mundo para enmarcar así mejor la historia y que nosotros podamos meternos más dentro de ella. Y bueno, mientras vais viendo el prólogo del juego, os voy contando qué sucedió antes de la aventura de Final Fantasy 3. Hace muchos siglos atrás existía un gran mago llamado Noah, o posiblemente su nombre en castellano sea Noé. El caso es que este gran mago dividió su grandísimo poder entre sus tres discípulos antes de que este muriera. A Doga le entregó la magia, a Aune dominar los sueños y a Zandel la mortalidad. ¿Adivináis cuál de los tres no estaba contento con el poder que había recibido? Efectivamente, muy poca gente quiere morir y casi todos soñamos con la inmortalidad. Por ello Zandel se volvió loco buscando la fórmula de ser inmortal, y para ello drenó el poder del cristal, del agua y de la tierra. Esto causó grandes destrozos, como la separación de un continente entero, y que este quedara flotando en el aire. Otro gran destrozo ocasionado por este acontecimiento fue que la corteza terrestre también quedó completamente congelada. Y de esa forma fue como Zandel consiguió su ansiada inmortalidad. Los ancianos que vivían en el continente flotante descubrieron la fórmula de utilizar el poder de los cristales contra Zandel, pero fueron incapaces de controlar este poder y provocaron un desequilibrio entre la luz y la oscuridad. De esta forma la luz amenazaría con destruirlo todo, y de no ser por el cristal oscuro y los cuatro guerreros oscuros que él eligió para restablecer el equilibrio y salvar al mundo, todo se habría consumido. Lamentablemente los guerreros oscuros no llegaron a tiempo para salvar a estos ancianos, y Zandel, al ver el peligro que tenía este continente, empezó a enviar monstruos para intentar liquidarlos a todos. Teniendo esto claro, empezamos con los acontecimientos del presente. Lunet, el protagonista, se encuentra hablando con uno de los cristales mágicos sin entender muy bien lo que está pasando. Y es que a causa del gran terremoto ha caído accidentalmente a esta cueva y todo esto ha desembocado en esta situación. Por otro lado, el cristal le dice que su destino es muy importante y que está unido al de otras personas y por ello tiene que buscarlas. Tras esto lo teletransporta fuera de la cueva y nuestro protagonista se dirige a Ur, el pueblo más cercano donde él se ha criado. Allí, tras hablar un poco con los ancianos, el cual le aclara la situación y le dice que quien le ha hablado es el cristal del viento, se encuentra con Ark, uno de los mejores amigos de Lunet. Este está discutiendo que el pueblo al lado está lleno de fantasmas y para probar su valía se va a investigar la zona. Aunque eso sí, la naturaleza de este personaje es una naturaleza miedosa y afortunadamente Lunet le intercepta antes de entrar en el pueblo. Juntos exploran el pueblo y afortunadamente dan con un fantasma que se llama Cid. Este le explica que sobre el pueblo y el castillo ha caído una gran maldición y que posee un barco volador, el cual se lo dejará si les consiguen ayudar a deshacerse de esta maldición. Tras abordar el barco se encuentran con Refia, la hija adoptiva de Taka, que a la par es el herrero del pueblo en el que hemos estado ahora, Kazus. Ella nos dice que la única forma de levantar la maldición es vencer al Jin, con un anillo de Mitrilo, que solo posee el rey del castillo de Sasune. Dicho esto, nos vamos a visitar al rey y como podéis ver ya tenemos un barco volador al principio de la aventura para hacer más o menos lo que queramos. Tras hablar con el rey de Sasune, este nos dice que el anillo lo tiene su hija y que lamentablemente está desaparecida. Nuestros héroes deciden ir a buscarla, y también Ingus, un soldado del rey que se nos une al grupo. Todas nuestras investigaciones nos llevan hasta la cueva sellada, la cual parece ser que es partícipe en todos los males que están aconteciendo. Una vez dentro, encontramos a la princesa Sara, la cual parece ser que tiene el anillo y había decidido ir por su cuenta para vencer al Jin, pero no es suficientemente fuerte para ello. Por ello se une a nuestro grupo de forma eventual y juntos consiguen derrotar al Jin. Aunque algo pasa. Tras esto, los cuatro compañeros salvo la princesa están desapareciendo. Preocupados por dejar a la princesa sola, le dicen que corra hacia el castillo y que los espere allí. Tras abrir los ojos, a Lunet le suena mucho el sitio donde han sido teletransportados. Es la cueva del altar, donde empezó la aventura, y allí el cristal del viento les dice que son los guerreros de la luz, los cuales han sido elegidos para dar el equilibrio entre la luz y la oscuridad antes de que sea demasiado tarde. Después de esto son liberados y vuelven al castillo donde hablan con Sara y por fin consiguen levantar la maldición. Tras esto vuelven al pueblo y van a visitar a Cid, y con su barco volador y la ayuda del herrero del pueblo consiguen destrozar la roca que impedía que todo el mundo pudiera salir de la meseta. Evidentemente el impacto hace que el barco de Cid quede
completamente destruido, y esto a la par retrasa el viaje de los guerreros de la luz. No obstante, cuando llegan a la ciudad donde vive Cid, este le dice que para crear un nuevo barco volador tienen que hablar con el rey Argus, ya que este se encarga de hacer los motores. Por ello la solución es fácil y comienzan el viaje para pedir ayuda al rey, y esto les lleva al nido de uno de los monstruos más mortales de Final Fantasy, Bahamut. Dentro del nido encuentran a un hombre muy peculiar, que ha perdido la memoria y que está escondido para que Bahamut no lo encuentre, Dedge. Tras aconsejarnos que por nada del mundo luchemos contra Bahamut, conseguimos huir del nido, y Dedge se nos une al grupo, ya que así tendrá más posibilidades de descubrir lo que le ha pasado. Por otro lado, también nos facilita un hechizo, el cual nos permite hacernos pequeños, y todo esto nos lleva hasta la ciudad de los gnomos, Tothur. Allí ayudamos con todos los problemas que hay, entre ellos curar a un hombre enfermo. Tras esto volvemos a la superficie cerca de la guardia de los vikingos, y ahí recuperamos nuestro tamaño. Pero parece que los problemas nos persiguen, y de nuevo este pueblo necesita nuestra ayuda. Al parecer un ectodragón marino está causando muchos problemas a todos los habitantes. Esto hace que los vikingos se vean obligados a dejarles un barco para que así intenten solucionar el problema. Pero la confianza en los guerreros de la luz tiene su recompensa y al final consiguen liberarlos de la parálisis, lo que hace que el pueblo les regale el nuevo barco Enterprise, el USS Enterprise, capaz de viajar por el espacio, digo que gracias a este barco los guerreros podrán explorar el resto del continente, y esto les lleva a la próxima localización, la ciudad de los ancianos. Y efectivamente, ahí es donde descubren que ellos realmente viven en el continente flotante que está por encima del mundo de la superficie. Los guerreros de la luz saben lo que tienen que hacer y todo esto les lleva hasta la torre de Owen, que tras entrar y avanzar hasta la sala principal se encuentran con un enemigo mortal, Medusa, a la cual consiguen derrotar, y gracias a esto Dedge recupera la memoria y recuerda que él es un anciano y el guardián de la torre. Además revela a los guerreros que la torre mantiene al continente flotando por la superficie, y que el gran terremoto fue causado a que la torre se está quedando sin poder. Todo esto les lleva al pueblo de los enanos en busca del cristal del fuego. Allí descubren que Gutsko ha robado uno de los cuernos que se utiliza para absorber el poder de los cristales. Tras derrotarlo le quitamos el cuerno, pero parece ser que no lo hemos derrotado del todo, por lo cual vuelve otra vez a quitar los dos cuernos del hielo, y se los lleva a la cueva del fuego. Allí el enemigo se transforma en dragón, pero los guerreros de la luz consiguen derrotarlo. Esto hace que el cristal del fuego los premie con más poder y más estilos de combate, y tras devolver los cuernos a los enanos, un aldeano del pueblo de Tokul les pide ayuda a los guerreros de la luz. Una vez allí sufren una emboscada de los soldados de Haynes, que es el consejero del rey Argus. Este parece ser que ha traicionado al rey y lo ha encerrado en el castillo de Haynes, donde también encierra a nuestros guerreros. Realmente el castillo de Haynes no es nada más y nada menos que el árbol anciano del bosque de la vida. Al parecer Haynes ha corrompido el árbol, lo que no impide que los guerreros de la luz consigan escapar de la prisión, derrotar a Haynes, restaurar el árbol anciano y salvar al rey y a su gente. Evidentemente todo esto tiene una recompensa y el rey por fin les premia a los guerreros con la Rueda del Tiempo. Por fin ya están todas las piezas para construir el mejor barco volador que jamás se haya creado y que el Enterprise evolucione. Por ello, sin dudarlo ni un segundo, le llevan todas las piezas a Cid. Este, mientras construye el barco, se sincera con nuestros amigos los guerreros. Y bueno, ya hasta aquí llega el vídeo. Vamos a hacer como Square Enix y vamos a hacer la del partner, ¿eh? Os pasáis por el siguiente vídeo y seguimos con la historia. Cid, como no, les cuenta que ya desde un principio les conocía y sabía su destino. Por otro lado, ellos pertenecen al mundo de abajo y cuando eran pequeños viajaban con Cid en su barco, pero una nube oscura provocó que la nave chocara y al accidente solo sobrevivieron ellos y Cid. Esto también explica que todos ellos sean huérfanos. Sabiendo esto, los guerreros de la luz deciden coger el barco volador y viajar al mundo de abajo. Al llegar descubren que el continente flotante es solo una pequeña isla de un mundo gigantesco, con lo cual volvemos a tener incluso más opciones de exploración que antes, y esto nos indica que el juego solo acaba de empezar. Pero eso sí, todo el mundo está lleno de oscuridad y tendremos que ir poco a poco luchando contra ella. En este es el momento en el que Square Enix te habría cortado el juego y te habría dicho, oh, que no me cabe en un Blu-ray. Ah, pues saquemos otro Blu-ray y lo vendemos como un juego nuevo, cobrando otra vez lo mismo. Tras explorar un poco el continente nos encontramos con Elia, una sacerdotisa que estuvo luchando contra la oscuridad e intentando que el tiempo no se parara. Pero lamentablemente salió muy mal parada de esta lucha. Aún así conseguimos ayudarla y llevarla hasta el Templo del Agua, donde restauramos el poder del cristal del agua. Eso sí, un enviado de Zande está protegiendo el cristal y termina con la vida de la sacerdotisa. Todo esto obliga a los guardianes de la luz a luchar contra él, y tras derrotarlo, el cristal tiene suficiente poder para hacer desaparecer parte de la oscuridad del mapa y revelar un nuevo destino. La lucha ha sido muy intensa
intensa y ha dejado a los guerreros de la luz con pocas fuerzas, por ello todos se desmayan. Mientras tanto, Lunet tiene un sueño en la cual sueña con una vieja que le dice que tiene que ir en busca de Doga, para que así puedan enfrentarse todos juntos a Zande y derrotarlo. Sabiendo esto, los guerreros de la luz continúan su camino, el cual les lleva hasta el siguiente cristal. Lamentablemente, un enviado de Zande consigue llevárselo, pero eso sí, se encuentran con Doga, el más grande y mejor mago del mundo. Este les cuenta que Zande, Une y él eran discípulos de Noah, y que antes de morir dividió su poder en tres y los repartió entre ellos. Zande no estaba nada contento con el poder que le había tocado, y empezó a tratar con fuerzas oscuras, y esto causó que al final todo se le fuera de las manos. Doga tiene un plan para derrotar a Zande, y por ello les dice a los guerreros de la luz que tienen que ir a un espacio interdimensional, llamado Eureka, donde tienen que coger unas armas especiales. Doga, no te manches las manos, tío, no te manches las manos, no pasa nada, oye, envía a los guerreros de la luz, no pasa nada, tú has recibido el don más grande y más preciado de todos, pero no te manches las manos, ¿eh? Tras esto, Doga les dice a los guerreros que necesitan la ayuda de Une, y para ello tienen que despertarla, utilizando el laúd de Noah. Tras despertarla y recuperar las armas prohibidas, la lucha final está cerca. Accedemos a la fortaleza de Zande y libramos una difícil batalla con él que evidentemente ganamos. Eso sí, la muerte de Zande nos muestra el verdadero enemigo, la nube de oscuridad, la cual nos explica de que Zande simplemente era un peón. Comienza la batalla y los guerreros de la luz luchan con todas sus fuerzas contra la nube de oscuridad, pero lamentablemente esta es demasiado fuerte y aunque los guerreros de la luz consiguen dañarla, al final ellos caen, ellos mueren. Pero esto es Final Fantasy, no todo está perdido. Une y Doga deciden sacrificarse y unir sus almas con los guerreros, y es así como estos resucitan. Los siguientes pasos que tienen que hacer nuestros grandísimos guerreros de la luz es viajar al mundo oscuro para poner fin a esta maldita oscuridad. Por el camino y en busca del enemigo nos encontramos con los guerreros de la oscuridad, pero más que ser enemigos, son amigos, y estos entienden que tiene que haber un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Estos guerreros hace 1000 años, recordemos que salvaron al mundo de la luz, que lo quería consumir todo. Tras reunir el poder suficiente, por fin los guerreros de la luz consiguen derrotar a la nube de oscuridad. Y ahora sí, por fin, el mundo está a salvo y podemos disfrutar de haber devuelto el equilibrio entre la luz y la oscuridad. El equilibrio a la fuerza. Y hasta aquí llega la sinopsis de Final Fantasy 3. ¿Qué decir de este videojuego, el cual me ha encantado muchísimo poder volver a vivir esos RPG clásicos? La verdad es que es un estilo que me encanta mucho. Por cierto, tengo que añadir que el juego no me lo he terminado entero y tuve que ver vídeos de otros youtubers para enterarme mejor de la historia. También, como veis, he utilizado capturas de otros youtubers porque tuve problemas para capturar el juego con mi programa de capturación. Y bueno, compañeros, hasta aquí llega el vídeo. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo. Recuerda que luego tenéis un par de tomas falsas y también que tenéis que votar. Y es que sí, ha vuelto otra vez el sistema de votaciones. Oh yeah. Y aquí tenéis los nominados. El primero, Tomb Raider, con la nueva adaptación que hicieron hace un par de años y con la razón de que dentro de poco sacarán Rise of the Tomb Raider para ordenador y para PlayStation 4 dentro de un año. La segunda opción sería repasar los acontecimientos de Uncharted 2. Y por último, la tercera opción, la cual está relacionada con Mass Effect. Y no digo nada más. Así es que ya sabéis, a votar. Muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego y sed buenos. Cid, como no, le resvela. Le dice que tiene que buscar a Doga. Dice que tiene que buscar a droga. Sí, bueno, que se tiene que tomar mucha droga. Evidentemente esto causa que el barco quede completamente destruido. Y esto hace que el viaje que estaban haciendo los gelelos de la luz. De la luz. Y es que este al parecer ha traicionado al rey y se ha hecho con el poder del castillo de Hain, Por otro lado, los gelelos de la luz. ¡Ay, los gelelos de la luz! ¡Ay, para qué utilizas la R, que no vale para nada!